Hola, en este video tutorial te explicaré los pasos para hacer gel antibacterial. Muy fácil de hacer. Este es un gel antibacterial con efecto antiséptico, que puedes realizarlo fácilmente para llevarlo a todos lados. Es muy práctico y puedes utilizarlo en lugares donde no puedes lavarte las manos con agua, así evitarás gérmenes, virus y bacterias. Ingredientes. 70 mililitros de alcohol etílico, etanol al 72%, 20 mililitros de agua de amamelis, un cuarto grita de glicerina como unectante, elige unos dos aceites esenciales con cualidades antibacterianas, como los de lavanda, romero, eucalipto, limón, clavo de olor y árbol de té. Pon entre los que elijas unas 20 gotas en total. Y necesitaremos una base de plástico con tapa, con capacidad de 100 mililitros. Preparación, 1. Solo tienes que combinar todos los ingredientes y guarda el gel en el pote. Agita bien hasta lograr una mezcla homogénea. Guárdalo preferentemente en un lugar oscuro, puedes tenerlo siempre a mano en el bolso. 2. Antes de aplicarlo, agítalo brevemente. 3. Ponte una cantidad generosa en las manos y frota durante 30 segundos. Pon especial cuidado en frotar bien las puntas de los dedos y las muñecas. Úsalo después de estornudar, de toser y luego de haber estado en contacto con superficies sucias, o para desinfectar heridas. Conservación. Para conservar del gel antibacterial, se recomienda mantenerlo en un lugar fresco y seco, para evitar la evaporación del alcohol, que es el ingrediente germicida. La duración de este gel es hasta un año, sin necesidad de guardarlo en la heladera. Otra forma de elaborar gel antibacterial casero. Ingredientes. 6 cucharadas de alcohol etílico, etanol al 72%. Se consigue en farmacia 90 ml. Aproximadamente 3 cuartos grita de carbopol. Se consigue en droguerías, 1 cuarto grita de glicerina pura barra 1125 mililitros. Se consigue en cualquier farmacia, un cuarto de grita de tetanolamina aproximadamente. Se consigue en droguerías, elementos, tazón de vidrio con capacidad de un L colador de malla fina. Recipiente chico de vidrio. Agitador de globo, en base de plástico con tapa de botón a presión con capacidad de 100 ml procedimiento para hacer el gel antibacterial casero. 1. Coloque el colador de malla fina sobre un recipiente chico de vidrio, vierte el carbopol sobre el colador y deshaga los grunos con ayuda de una cucharita a fin de pulverizarlo completamente. 2. Vierte el alcohol en el tazón y agite con el globo fuertemente mientras agrega poco a poco el carbopol. 3. Agregue la glicerina mientras agita suavemente con el globo. 4. Cuando se haya disuelto por completo el carbopol y no se aprecien grumos, agregue la tetanolamina mientras agita suavemente. En ese momento se formará el gel. 5. Abierta el alcohol en gel en la botella de plástico y tape firmemente. Sigue nuestro canal Salud y Bienestar y podrás ver más videos interesantes.